Cristian Nodal ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, y no precisamente por Belinda, sino por regalarle una camioneta a su maestro de la infancia. ¿Será siempre así de cumplidor? Pues hay una persona que dice que no es así. Brenda Acuña, fan del cantante de regional mexicano, lo contactó en redes sociales para ver si era posible que donara alguna cifra y poder costear unas cirugías que necesita su mamá. La madre de Acuña fue diagnosticada hace 6 años con un tumor en el cerebro. Desde ese momento, Brenda comenzó a pedir ayuda económica para costear las 3 cirugías con valor de $500,000 cada una. Un día me contestó Cristian un mensaje privado y me dijo que él se haría cargo de todo lo que necesitara. Unos 15 días antes, él me había dicho en la conversación que tenía $350,000 para darme y que se contactaría conmigo, comentó la fan. Brenda le explicó a Cristian Nodal cuál era la situación de su mamá y este aseguró que sí le iba a donar $1,000,000 para los procedimientos. La conversación se dio a mediados del año pasado, justo cuando Nodal le entregó el anillo de compromiso a Belinda. Sin embargo, después de estas conversaciones, no volvió a recibir respuesta de Nodal sobre dicha donación, pues cada vez que lo contactaba, le daba largas, hasta que un día le dejó de responder y la bloqueó de todas sus redes sociales. Brenda asegura que no le está exigiendo nada al cantante, sino todo lo contrario, que esa experiencia la motivó a seguir adelante y a emprender campañas de fondeo que ayuden a la salud de su mamá.